Saludos a todos y bienvenidos a esta tanda de preguntas y respuestas en las cuales entrevistamos a los jugadores que van a participar en la partida multijugador. En este caso tenemos a Martí, bienvenido. Muy buenas a todos. Y va a jugar con Castilla, así que nada, vamos a averiguar cuáles van a ser las líneas maestras de Castilla. Bueno, Martí, ¿cuál es el potencial que puedes observar en tu reino, en Castilla? Bueno, como Castilla quizás no está a la altura de otras potencias europeas como Austria o Francia, o incluso Inglaterra, pero si consigo hacerme fuerte en la península y llegar a formar España, pues probablemente sí pueda llegar a competir de tú a tú con las grandes potencias de la Europa continental. Bueno, ¿y cuál es la opinión que tienes sobre tus vecinos? ¿Qué puedes explicarnos sobre ellos? Bueno, en principio voy a estar rodeado principalmente de la inteligencia artificial, ya sea en Portugal, Aragón, Navarra o Granada. Con estos países mi intención es o someterlos o expandirme por ellos. El vecino principal jugador sería Francia, que para bien de mi futuro, mejor llevarme bien con él. Mejor, sí. Las relaciones con Francia siempre son importantes para los castellanos. Pues sí, porque si no, dudo mucho que llegue a formar España. Bueno, en esta partida tenemos varias potencias coloniales, como pueden ser Francia, Inglaterra, incluso Suecia. Castilla, sin duda, es la que empieza con una oportunidad un poco mayor de hacerse a los mares y, sobre todo, expandir su influencia hacia las naciones sudamericanas. ¿Veremos solamente a los castellanos en Sudamérica o, por el contrario, quizás intentas Caribe, Centroamérica o, por qué no, Norteamérica también? Por pedir que no, o por soñar que no quede, principalmente. En caso de tener que centrarme, obviamente voy a ir a... En caso de... Si no veo posible expandirme por todos sitios, me voy a concentrar en un mismo sitio, ya sea Centroamérica, Caribe o Sudamérica. Pero nunca se sabe cómo irá la partida y si veo la puerta abierta en Norteamérica, ¿por qué no? Bien, sabemos que Castilla es una nación también que tiene que prestar mucha atención a ultramar. En este caso, tienes el Atlántico y el Mediterráneo, dos puertas. Quizás cerrar una supone una apertura un poquito más fácil para la otra. ¿Veremos a Castilla más centrada en el Mediterráneo, más en el Atlántico, o quizás, por el contrario, vas a intentar que esté en los dos frentes? Como ya he dicho en la otra pregunta, en principio no cierro ninguna puerta, pero evidentemente, en el Mediterráneo voy a tener bastante más competencia que en, como puede ser en América. Por lo que, en caso de que se me complique la expansión en el Mediterráneo, obviamente voy a cerrar esa puerta y me iré directamente hacia ultramar, como bien has dicho. Muy bien. Bueno, pues para finalizar, la partida de multijugador, como sabéis, tendrá entre 100 y 150 años. ¿Cómo crees que se desarrollará tu nación durante este lapso de tiempo? ¿Y cómo crees que acabará? Bueno, como creo que ya he dicho, mi intención primaria con Castilla es intentar formar España. El sueño quizás sería conseguir Iberia, aunque en solo 150 años no sé si me dará tiempo, pero ese será mi principal objetivo. Bueno, pues yo creo que ya hemos visto un poquito más de este peligroso jugador castellano que tiene la sangre fría y las ideas bastante claras. Seguro que va a ser un reto tanto para franceses, ingleses y, por supuesto, venecianos. Tendremos que echar un ojo. Y bueno, pues muchas gracias, Martí, por haber participado en esta partida y nos vemos en el campo de batalla. Un placer y nos vemos en la partida. Muchas gracias. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima entrevista. Hasta luego. Thank you.